solo quiero agradecer a la iglesia evangélica, al pueblo evangélico, al mundo evangélico, por esta maravillosa expresión de amor, de belleza, de música, que realmente alimenta el espíritu. Y yo le quiero pedir a todos ustedes, y muy especialmente a Dios, que nos dé esa misma inspiración en este año del bicentenario, para que podamos hacer todos juntos ese país maravilloso, ese país con el cual siempre hemos soñado, y ese país que puede cometer muchos errores, menos uno: olvidarse o alejarse de Dios. Muchas gracias.